I hurt myself today. Las películas ya no son como antes. To see if I still feel. I hurt myself. Pues sí, me estuve hiriendo yo mismo de que fui a ver Logan, ya vi la película y esta es la review del tío Baggy. Así que, pues a darle. The old familiar sting. Try to kill it. Pues la verdad no me gustó. Se me hizo que no es el universo de los X-Men. Vi la película realmente como vas a ver la película de Hugh Jackman dejando el papel de Wolverine. Y realmente no me sentí como pues parte de. ¿Por qué? Porque vi como un X-Men Origins con escenas de persecución como en las demás de X-Men, y así como tajos armando esto, como la última pelea que están en el bosque, realmente es parte de X-Men 3, es lo mismo, cómo va corriendo. Realmente vi lo mismo, neta que vi lo mismo. La creación del X-24 se me hizo realmente, pues no como para el film, se me hizo patético. Realmente en cuanto a la historia, si hubiera sido de otra situación, otra saga, digamos, de Last of Us, pues hubiera dicho, bueno, ok, está genial. Pero para ser de los X-Men no me sentí en el universo X-Men. ¿Por qué? En historia, si nunca concreta bien, te arman pedacitos como que para que sepas que no hay mutantes por tanta adicción a las bebidas energéticas y todo lo que se está consumiendo, que tiene algo del pinche maíz y que eso ha disminuido. También dice, por ejemplo, en cuestión a la mansión de Charles, cuando le dio su esclerosis y su pinche Alzheimer, pues desató el poder tan fuerte que mató a todos en la mansión, o destruyó la mansión y mató a su plantilla, y no dudo que a Magneto, que estaba ahí de visita. Total que se fueron al demonio todos, ¿no? Y eso es lo que pasó en el este, en Westchester. Te la creo, que por lo que ha hecho Charles por Wolverine, y que lo resistió, fueron perseguidos por autoridades, no lo dudo, eso no lo creo, y que hayan huido. El punto que también se me hizo patético fue que estuviera con ellos Caliban, así como que dices, pues ese güey, no pudieron agarrar a otro cabrón. ¿Por qué? Porque dices, lo ponen y como un X para que pueda rastrear y buscar a estos, los malosos. O sea, si lo armas en el guión, pues no se me hace realmente chido, porque supuestamente los malosos saben todo, ya sabían dónde vive, pueden rastrear muchas cosas, vehículos, carreteras, el sistema. Porque si Transigen está sacándole el gen a los niños o metiéndoselos a otros, realmente no se me hizo que una cosa justifique a la otra. Vi que agradezco al director, te puedo decir, lo agradezco, pero no en esta película, no quiero ver eso. Vengo a ver personajes basados en cómics en la pantalla. Entonces vi el apoyo político a México, porque los personajes perseguidos son mexicanos, y la persecución del güerito pues es como el Donald Trump con la situación en México. Y realmente se me hizo fuera de lugar, no es lo que quiero yo ver. Realmente desde ahí ya sentí gran peso y dije, por esta onda va la película. Otra cosa, realmente es predecible, sabes qué va a suceder. No estás así a expectativas de que, ay güey, ¿y cómo pasará esto? No, se me hace 100% predecible. ¿Por qué? Porque estás viendo los tajos de otras películas que dices, ah, esto ya lo había visto. Ay, esto como que me recuerda tal. De la misma X-Men, entonces como que dices, no, realmente yo me quedo con la de Immortal. De las de Wolverine se me hace mejor la de Immortal, la neta. Se me hace un poco más a lo que vas, palomero y de acción. Y esta como que no me convence, ¿no? Y siguiendo con la trama de qué pasó con los mutantes, pues sí, yo lo mismo me pregunto. Así como que desaparezcan, lo que dice Wolverine de que realmente la naturaleza ya no los hace nacer, por así decirlo, pues se me hace muy burdo, muy ambiguo, muy tonto, que dices, pues estuvimos desde casi los orígenes de la civilización
estuvimos. Y bueno, es que yo por esta pita me siento mutante, pero sí, no, vaya, no me la comí, neta, no me la comí, me sentí como que me están engañando, pues. Realmente no vi el universo X-Men, insisto, vi como que esta es la película de Hugh Jackman despidiéndose del papel de Wolverine, se acabó. Ahora, la famosa que, sublime, la muerte de Logan, y no, la verdad, se me hizo muy patético para lo que es. Nunca vi realmente a Logan, insisto, no lo sentí. No se vio ni el poquito que nos impactó en X-Men Apocalipsis, esa furia, ese personaje animal, que se me hizo muy chingón como lo representaron ahí, acá no. Yo sé que se está haciendo la teoría de que son dos líneas alternas, pero sin embargo no me sentí a gusto, no me gustó. Y eso que la primera vez la vi con tanta ilusión de que todos hablaban que era chingona, ahí voy, pues no, me fui para abajo. La segunda la fui a ver en latino, y iba con viejas y la neta nos distrajimos, no me sentí que me pegara, de modo que pues no, realmente para mí es esta, realmente es, no se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez, pero con Logan, pues. Y bueno, Eugenio Derbez ya con el pelillo que se carga, pues ahí más o menos. Es esa película. No se aceptan devoluciones con garras nomás. Pero es lo mismo. Entonces, me van a decir unos arenosos, ya me estuvieron diciendo, ay, pero te gustó la de Apocalipsis, pero sí. Pero en Apocalipsis vi, digamos, como dicen los gringos, Little Bit, una probadita de un universo de cómics en la pantalla. O sea, vi más colores, personajes. Como sea que la historia o los personajes no estén bien desenvueltos, pero sí sientes un universo X-Men, y aquí no sientes eso. Te pudiera dar la calificación de 9, 10 si no supiera o que no fuera de X-Men, pero como lo es, la neta, mi calificación son 6 bolsas y realmente no me gustó. Así que, pues sobres, Drugo, aquí está la review, la reseña, y eso fue todo, ya a la verga. Y si quieres tirar arena para gato, pues ahí están los comentarios, cabrón. Imbéciles, se las sueñan. Todo mundo, todos los youtubers, busquen a todos los que tienen con 10,000 likes y van a decir lo mismo. Me gustó el tema western. Y me gustó el estilo road trip, viaje en carretera. Y dices, todo el mundo dice eso. Y dices, no tiene razón ni ser. Y además, el pinche Wolverine o Logan, en lugar, o sea, dice, no, pues que la morrita lo devolvió a su humanidad. Y dices, oh mames, güey, en una semana que la conoció, hizo ese pinche vínculo. Ni yo, culero, cuando tengo hijos ajenos o incluso ni a mi ahijado el Botas. La fui a ver incluso en inglés primero y luego la vi con unas viejas bien tricolinas. La vi en latino porque ven que las viejas pendejas no pueden. Es que no puedo ver y leer al mismo tiempo. Entonces la vi